primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene restaurará todas las cosas. He aquí yo se envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Visionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena al nicolaísmo y alanismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, han liberado 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío el profeta. Elías.
día viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y palamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será. Viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ah, 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 ah. Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia.
la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Habrá luz al caer la tarde, aguas vivas saldrán de Jerusalén, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. Y el mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Y vino la simiente que heriría la cabeza de la serpiente. Venció a la muerte para abrir los siete sellos y restituir todos los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Después de la caída Dios quiso la promesa de redención. Y vino la simiente que heriría la cabeza de la serpiente. Venció a la muerte para abrir los siete sellos y restituir todos los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Habrá luz al caer la tarde, aguas vivas saldrán de Jerusalén, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Alabar a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bendecid a Dios en las congregaciones, vosotros la estirpe de Israel. Salmos a Él, habla de todas sus maravillas, cantadle, cantadle. Salmos a Él, habla de todas sus maravillas. La, 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 la,
príncipe de Israel. Oh, cantadle, cantadle, salmos a él, habla de todas sus maravillas. Cantadle, cantadle, salmos a él, habla de todas sus maravillas. Oh, alabad a Jehová, porque él es bueno, porque para siempre es tu misericordia. Bendecía a Dios en las congregaciones. Vosotros la estirpe de Israel. La ira la la, la ira la la la, la ira la, la ira la la la, la ira la la la, la 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 la. Cantad a Jehová, cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová y bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. En los días de Esther hubo un plan genocida contra el pueblo de Israel. En los días de Esther hubo un plan genocida contra el pueblo de Israel. Pero Dios vino a escena y abrió el acceso a un decreto real. Israel podía ser un gran ejército y luchar por la vida. Cantad a Jehová, cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová y bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos su maravillas, porque grande. El acceso al misterio se cumple. Ahora podemos oír. Toma el hipito abierto y cómelo. Cantar a Jehová, cántico nuevo. Cantar a Jehová toda la tierra. Cantar a Jehová y bendecir su nombre. Anunciar el día. Hubo un plan genocida contra el pueblo de Israel. En los días de Esther hubo un plan genocida contra el pueblo de Israel. Pero Dios vino a escena y abrió el acceso a un decreto real. Israel podía
hacer un gran ejército y luchar por la el acceso al misterio se cumple. Ahora podemos oír. Toma el invito abierto y cómelo. Cantar a Jehová, cántico nuevo. Cantar a Jehová toda la tierra. Cantar a Jehová y bendecir su nombre. Anunciar el ¡Gracias!
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana. Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Vamos a dar inicio a un compañerismo más, donde queremos entrar en la presencia de la palabra del Espíritu Santo. Vamos a darle gracias, mis amados hermanos y hermanas. Amado Padre Celestial, muchas gracias, Señor. Una vez más te decimos, en tu presencia queremos estar a través de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por el privilegio, por una oportunidad más, Señor, que nos permites juntarnos de esta manera, Señor. Ahora, Padre, tú dijiste en Sofonías 3:9, dijiste que en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Estas palabras que nos vienen a la escena, Señor, porque mucho tiempo, 6,000 años, estaba perdido, oh Padre, pero hoy tú has venido en la presencia de tu Santo Espíritu a través de la palabra y queremos tomar esa palabra ahora mismo, Señor, porque el tiempo no da más, oh Padre amado. Te lo pedimos, Señor, que en este momento los hermanos y hermanas que siguen uniendo, Señor, permite, Padre, entrar en la presencia de tu palabra, Señor. Guíanos para estar en la presencia tuya, Señor. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Vamos a continuar con el mensaje. ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Mensaje predicado en San Fernando, California, Estados Unidos, el día 20 de noviembre del año 1955. Voy a iniciar en los párrafos del 29 al 33. Amén, hermanos. Dios te bendiga. 29. Pero Moisés, cuando fue dada la ley, Moisés falló. Él descendió y golpeó la roca con lo que tenía en su mano. La aventó y rompió los mandamientos por causa de la debilidad que él tenía, lo cual era su temperamento. Partió los mandamientos y se fue, mostrando que ese sacerdocio, el sacerdocio levítico, sería roto. Y en su tentación, él estuvo 40 días en el desierto. Y Jesús estuvo 40 días en el desierto. Y cuando él salió, Satanás lo tentó en su punto más débil, 40 días de ayuno. Mas cuando él se encontró con Moisés, él lo pudo hacer caer. Pero cuando él se encontró con Jesús, se dio cuenta que había algo más que un Moisés allá. Y él dijo, si eres el Hijo del Dios, haz un milagro delante de mí. Déjame verte hacerlo y te creeré. Convierte estas piedras en pan. Si eres el Hijo de Dios, tú puedes hacerlo. Jesús sabía que él solo hacía lo que el Padre le mostraba. Él dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Párrafo 30. Y Satanás constantemente batalló con él y hasta usó las escrituras. Y Jesús regresó y dijo, también está escrito. Y Jesús derrotó a Satanás sin usar el don divino que tenía, mostrando que el cristiano más débil puede derrotar a Satanás con la palabra de Dios.
Y esa es la razón por la que trato de llegar delante de la persona, nada en el individuo. El predicador es un Cristo. Y Cristo está en su palabra. ¿Creen eso? Escuchen esto. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Murió y resucitó otra vez y está en nosotros hoy en día. La misma palabra que fue en el principio. Amén. La Biblia es la carta de Dios y toda promesa que está en ella le pertenece. Si puede creerla y aceptarla con el tipo correcto de actitud, está dentro de usted, Cristo, la esperanza de gloria. Párrafo 31. Note, ahora, ¿cómo entramos en Cristo? Primero lo recibimos a Él por fe, creyendo. En segundo lugar, por un espíritu, entonces somos todos bautizados de un cuerpo. Uno de Primera de Corintios 12, por una membresía. Por un espíritu somos todos bautizados de un cuerpo. Esos son los creyentes, los que ya han creído en el Señor Jesucristo y han sido bautizados en el cuerpo de Cristo por medio del Espíritu Santo. Eso está un poco en contra de mis enseñanzas bautistas, pero eso es la Biblia. Yo soy un bautista mientras se quede con la Biblia. Después de eso, yo, la Biblia, somos enseñados que usted recibe el Espíritu Santo cuando usted cree. Pero Pablo dijo, entre paréntesis, Hechos 19, a un montón de bautistas. Sí, Señor, ellos estaban en Apolos, y Apolos era uno de los convertidos de Juan, y cuando Pablo pasó por las costas superiores de Éfeso, él halla de cierto discípulos. Él les dijo, ¿habéis recibido el Espíritu Santo desde que creísteis? Eso es correcto, desde que creísteis. Párrafo 32. Ellos dijeron, ellos eran creyentes, teniendo gran gozo, gritando y alabando al Señor. Dijeron, pues no sabemos si hay un Espíritu Santo. Dijo, entonces, ¿cómo fueron bautizados? Dijeron, por Juan. Ellos eran bautistas. Dijo, Juan bautizó para arrepentimiento, viendo que deben creer en aquellos que vienen en el Señor Jesús. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Pablo puso sus manos sobre ellos y ellos hablaron en lenguas y profetizaron. Eso fue muchos años después de Pentecostés. Vean, la bendición aún estaba en acción. Y aún está en acción hoy en día y estará hasta que Jesús venga, donde se reúna la congregación. Ya sean metodistas, bautistas, presbiterianos, cualesquiera que sean, cuando dejen entrar a Jesús, señales abundarán en la iglesia como chispas de un yunque batido sobre un hierro caliente. Eso es correcto. Cuando dejen entrar a Cristo, siempre, siempre señales. Cuando Dios aparece, observe lo que ocurre. Por último, mis hermanos, del párrafo 33. Moisés había sido una completa falla. Y tal vez haya hombres aquí en esta tarde, quizás ministros que han sido una completa falla. Tal vez usted lo ha sido como ama de casa. Tal vez usted lo ha sido como estudiante en la escuela. Tal vez usted lo ha sido como hijo a sus padres. Lo que sea que usted haya sido, que eso sea un ha sido y comience desde hoy. No importa lo que sea. Tal vez usted haya sido una falla como cristiano. Tal vez usted haya fallado de continuar con Dios. Si lo ha sido, tome nota de lo que voy a decir en unos momentos sobre esto. Moisés falló en Egipto cuando él nació para ser un libertador, para sacar a los hijos de Israel fuera de Egipto. ¿Por qué? Porque él decidió hacerlo por sí mismo. Y cada vez que usted hace las cosas por sí mismo, deja a Dios afuera. Entonces usted llega a ser una falla como lo fue Moisés. Amén, mis hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. A continuación, hermana Reina, por favor, los párrafos 34 al 38. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Párrafo 34. Él pensó que podía hacerlo. Viendo que un egipcio golpeaba a un israelita, y él solo lo mató y lo encubrió. Y cuando él hizo eso, se convirtió en un refugiado en otra tierra, en la tierra de Etiopía.
y se fue hasta allá, y allí se casó con su esposa. Él consiguió un trabajo pastando oveja, y él se casó. Jetro, el sacerdote de Madián, él se casó con su hija, y le nacieron dos hijos, y él tenía un trabajo normal, un apacentador de ovejas. Y él había estado apacentando las ovejas por 40 años, porque él falló en poner a Dios primero. Creo que ese es el asunto en las iglesias, hermano. Cuando se llega a un lugar donde ponemos primero la iglesia en lugar de Cristo, vamos directo hacia abajo. Cuando las pone como individuo, pone su iglesia primero, su vida social primero, en lugar de su vida espiritual, usted va a fallar. Permítame parar un momento aquí. El otro día alguien dijo, hermano Branham, aprecio su predicación, pero usted va de Génesis hasta Apocalipsis. Ajá. Esa es toda la Biblia. Toda está correcta. Yo solo tengo que ir a donde él me guíe. Vea usted. Párrafo 35. Y cuando ellos estaban edificando el templo de Salomón, ellos tenían todas las piedras cortadas. Todo estaba en orden. Pero ellos hallaron una piedra rara. No pensaban que una cosa así encajaría en algún lado. Entonces ellos solo la aventaron en un montón de hierba y continuaron con su mortero y sus piedras juntándolas. Y se dieron cuenta que la misma cosa que habían rechazado, ellos edificaron tanto y se dieron cuenta que no podían avanzar más. Faltaba una piedra y ellos edificaron, pero no pudieron avanzar más. Y la misma piedra que faltaba era la piedra principal del ángulo que ellos habían aventado a un lado. Yo digo eso, lo diré por los bautistas. Luego los presbiterianos se pueden gloriarse en esto. Muy bien, una de las cosas principales con los bautistas o cualquier otra iglesia, que todos hemos hecho y lo que los pentecostales están haciendo, entre paréntesis, es correcto, es que ustedes están rechazando el principio único, la única piedra clave que existe, que es Jesucristo. Cuando la desechan, usted podría decir, oh, eso no funcionará en nuestro programa. Bueno, y entonces, ¿con qué programa trabajará él? Usted simplemente sálgase de su programa y entre al programa de él. Y la iglesia avanzará. Ponga primero la piedra angular. Si no lo hace, se dará cuenta que después de un tiempo solo será ladrillo y mortero otra vez. Así que ellos tenían que recibir la piedra principal primero antes que pudieran. La piedra angular, antes que pudieran seguir. Párrafo 36. Moisés había rechazado eso. Él había rechazado los principios de Cristo. Y luego, él pensó que tenía razón. Pero entonces llegó a ser un refugiado y se casó y tuvo estos hijos. Y estaba apacentando las ovejas de Jetro. Le consiguieron un trabajo de apacentador de ovejas. Estuvo 40 años subiendo y bajando en la parte de atrás del desierto, apacentando ovejas. Allá, en las mismas sendas antiguas, un hombre viejo de 80 años. Él fue llamado cuando tenía 40 años. ¿Sabían que 40 es la edad de llamamiento de Dios? Bueno, fíjense en Josué, Caleb, David en el trono, y así sucesivamente. Pero cuando él tenía 40 años, Dios lo llamó. Y a los 80, él había estado 40 años en rechazo. La vida de Moisés consistió en 120 años.
40 años de ella fue levantado para ser enseñado. 40 años de ella fueron una completa falla. Y luego por 40 años le sirvió al Señor. Párrafo 37. Fíjese, doblando hacia esta senda una mañana, caminando por la misma antigua senda por donde él vino, pero resultó que él vio algo extraño. Era un arbusto ardiendo en fuego que parecía no consumirse. Y él dijo, me alejaré para ver esta cosa extraña. Fíjese, fue allí donde Moisés hizo uno de los más grandes movimientos que alguna vez haya hecho. Fue hacerse a un lado. No criticar, sino ponerse a un lado para ver lo que era esta cosa extraña. Oh, mi hermano, si usted solamente, usted pudiera pensar que estas cosas son extrañas, pero hágase a un lado como hizo Moisés y se sentó para observarla. Párrafo 38. Uno de los más grandes científicos, Lucron, él dijo, ¿por qué es que usted? Ellos dijeron, ¿cómo es que usted sabe tanto de ciencia? Él dijo, ¿saben cómo la aprendí? Me senté en la presencia de la madre naturaleza y solo abrí mis brazos a ella y ella abrió mi corazón y me dijo todo al respecto. Ahora, de esa manera es que se tiene que hacer con Cristo. Solo siéntese al lado del Evangelio, abra su corazón a Cristo, Él hablará con usted, la naturaleza hará, Dios le hablará de nuevo a usted. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermana Reina. Continuamos con la lectura. ¿Qué es eso que tienes en tu mano? A continuación, hermana Edith, párrafo 39 al 43. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje. ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Párrafo 39. Moisés se hizo a un lado para ver lo que era esta cosa extraña. Fíjese, él nunca dijo, tomaré unas cuantas hojas y bajaré para llevarlas al laboratorio para que las examine el químico y encuentre por qué. Vean, él no estaba de curioso con eso. Él sencillamente se sentó y se alejó y observó la panorámica. Un fuego ardiente, un fuego extraño. Y cuando lo hizo, Dios habló con él y le dijo, Moisés, quítate tus zapatos, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Ahora, ¿qué si Moisés hubiese dicho? Señor, es un problemita para mí hacer eso. Solo voy a quitarme el sombrero. Dios no dijo, quítate el sombrero. Él dijo, quítate los zapatos. Y mucha gente dice, bueno, yo solo me uniré a la iglesia. Eso no es lo que Cristo dijo. Os es necesario nacer de nuevo. Vea, no importa cuánto usted se una a la iglesia, pero usted debe de nacer de nuevo. Y Moisés se quitó sus zapatos y se acercó en reverencia. Esa es la manera en que usted se debe acercar a Dios, en reverencia, no en curiosidad, sino poniendo a un lado todo peso, toda duda, y acercarse a Dios reverentemente y decir, ¿qué querrías que tu siervo haga? Acérquese a él reverentemente. 40. No fue cosa fácil esa noche, sentado en el edificio, llevar allí en un campo de pececillo. Cuando había visto las visiones desde que era un niño, luego acercándome y viendo los remolinos. Pero cuando vi aquello caminando sobre el piso, no en una visión, no señor, yo sé lo que es una visión. Pero esto no era una visión. El hombre estaba parado allí. Lo oí caminar. Caminó hasta donde yo estaba, con sus manos cruzadas. Estaba muerto de miedo. Me agarré el pulgar y comencé a morder mi uña. Él dijo, no temas. Yo sabía que era la misma voz que me habló cuando yo era niñito. Pero
era la primera vez que lo veía en forma de hombre. Él dijo: he sido enviado de parte del Todopoderoso, Dios, para decirte que vas a orar por los enfermos. Luego reveló lo que acontecería. Eso lo concluyó para mí. Y cuando ellos me dijeron que iba a perder mi mente, se iba y hacía eso, no les presté atención, porque yo tenía que venir ante él reverentemente. No importa lo que la gente diga. Lo que dice Dios son dos cosas distintas. Usted escuche lo que dice la gente y estará en todo tipo de condición. Pero usted escucha a Dios y usted será un cristiano. 41. Y cuando él caminó reverentemente, se quitó sus zapatos. Dios le dijo: he visto la aflicción de mi pueblo. He oído sus gemidos y quejas. Y yo he descendido para liberarlos. Y quiero que tú, entre paréntesis, el que falló hace 40 años, quiero que tú vayas y que camines, cambies tu forma de pensar. Te estoy enviando justo a ti. Oh, dijo Moisés, yo no sé hablar muy bien, Señor. Dijo, yo soy lento para hablar. Él dijo, yo no puedo hacerlo. Él dijo, ¿quién hizo la boca del hombre? Y comenzó a darle una buena peinada a Moisés. Esa es la manera que Dios actúa, hermano. Él lo sacude a usted. Tiene que edificar nuevamente. Así es la gente hoy en día. No quieren que los resquiebre. Usted tiene que ser quebrantado antes de ser hecho nuevamente. El profeta bajó hasta la casa del alfarero para ser quebrantado, para entrar en la rueda y ser formando distinto. Si usted es un pecador, entra en la rueda y Dios lo quebrantará. Lo moldeará diferente, le dará una forma distinta a su vida, le dará una forma distinta a su hogar. 42. Fíjese, Moisés dijo: Señor, yo no puedo ir. Pero Dios estaba decidido que él iba a ir. Y él dijo: Moisés, tú debes ir. Y él dijo: muéstrame tu gloria, Señor. Y note, Dios le dijo a Moisés, dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Él dijo: es un palo o un cayado, solo un viejo y palo seco del desierto, donde había caminado así con esa vara en la mano. Tal vez eso era todo lo que él poseía, era una vara. Tal vez usted no tenga tanto, pero sea lo que tenga, ríndase a Dios. Ríndalo a Dios. Mire lo que él hizo con aquella vara. Párrafo 43. Esa era la misma clase de poste que la serpiente. Fue hecho aquí, fue hecho en el desierto, representando a Cristo. Él la lanzó en el suelo y se convirtió en una culebra. Juicio. Ya pasado a juicio. La serpiente del huerto del Edén ya juzgada. La tomó por la cola y se convirtió otra vez una vara. Puso su mano en su pecho. Se volvió leprosa, la sacó, la volvió a meter y estaba limpia cuando la volvió a sacar. Luego, sin duda, él queriendo ver la gloria de Dios, la sanidad divina está incluida en la gloria de Dios. Él sanó a Moisés. Otra cosa para mostrar que el corazón es engañoso, lleno de lepra, y la mano que balancea el poder de Dios, el cayado, tenía que ser limpio. Hecho limpio divinamente. Y él puso su mano en su pecho. Fue sanada de la lepra. La sacó y él pudo entonces ceder esa vara. Luego él vio su gloria. Después que él vio su gloria, a él no le importaron los críticos o cualquier otra cosa. Él iba camino a Egipto. Y cualquier hombre o mujer que no esté parado en la condición de crítico, sino que aceptará la palabra de Dios inadulterada, y la creerá en su corazón, entonces todos los demonios del infierno no lo pueden hacer enojar a usted. Sin duda que no. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana Edith.
Continuamos con el mensaje, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Hermana Rosalia, a continuación, Dios le bendiga, del párrafo 44 al 49. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje, ¿qué es eso que tienes en tu mano? El del 20 de noviembre de 1955, párrafo 44. John Sproul, un amigo mío, no hace mucho me estaba diciendo que él estaba en Alsace, Lorraine, y allí pasaba por un gran jardín, y ahí había una estatua de Cristo, y él y su esposa se apartaban y la miraban. Él la estaba criticando, no había nada parecido al sufrimiento de Cristo, y el hombre, el guía, le dijo: Señor, ¿está usted criticando la estatua? Él dijo: sí. Dijo: usted no le está mirando bien. Él dijo: venga aquí. ¿Ve ese altar? Dijo: arrodíllese y mire hacia arriba ahora. Dijo que cuando él la miró, casi se rompe su corazón. El escultor la hizo así para que cuando usted no se aleja y la ve de esta manera, usted tiene que inclinarse y mirarla hacia arriba para que vea verdaderamente la apariencia que tiene. Párrafo 45. Y de esa manera Dios escribió su palabra, no apartándose desde un punto alto, psicológico, o desde un punto de vista educativo y decir: oh, yo no sé, los días de los milagros, oh, yo no sé si verdaderamente son correctos o no. Dios no escribió su palabra para eso. Arrodíllese y mire hacia arriba a través de la promesa, a través de la sangre del Señor Jesús. Lucirá muy diferente para usted cuando viene de esa manera. No es para criticar y decir, y todas estas cosas fueron, y esto no será, pero la Biblia dice: Jesús es el mismo de ayer, hoy y por siempre, en todo principio, en todo poder. Arrodíllese y mire hacia arriba, entonces se verá diferente para usted. Las cosas parecían diferentes para Moisés. Él tuvo una visión, la visión cuando su vida, si alguna vez usted recibe una visión del Dios viviente, eso cambiará su vida. Si alguna vez usted ve lo que él realmente es. Párrafo 46. Y como aquellos hombres y mujeres, y digo esto con reverencia, pero sabiendo que algún día, ahora debo ser firme, pero tengo que encontrarme en el día del juicio de Dios con cada individuo al que predico. Y allá es mejor que usted esté un poquito enojado conmigo aquí y me ame allá, que saber que en aquel día usted diría: usted es un engañador, sabía la diferencia y no me la dijo. Es mejor que le diga la verdad. El hombre tiene que recibir a Cristo como su salvador personal y nacer de nuevo y ser lleno con el Espíritu Santo para que entre a Dios y sepa todo de él. Si no, es un punto de vista educativo. Párrafo 47. Podría ser un cambio de idea. Usted puede cambiar de opinión sin tener un cambio en el corazón. Muchos ministros tienen buenas iglesias y demás porque es su fuente de ingreso. Muchas más mejores personas pagan mucho mejor en la iglesia. Eso no es un cambio de corazón. Eso es un cambiar de pensar. Yo prefiero acostarme boca abajo, comer galletas saladas y tomar agua de un arroyo y predicar la verdadera palabra de Dios, si tengo que predicarla en la esquina de la calle antes que comprometerla con el diablo y vivir en el mejor palacio que tengan y tener que comprometerme. Predicar la verdad. Yo preferiría usar un traje usado, regalado y con mis zapatos que se me salgan los pies y predicar el evangelio y decir la verdad al respecto. La manera como Dios le escribe aquí adentro, que comprometerse con el diablo y tomar y mantenerla al margen. Amén. Sea honesto con las personas. Predique el evangelio. Eso es lo que Dios dijo. Deja que las astillas caigan donde caigan. Eso es lo que hay que hacer. El hacha está puesta a la raíz del árbol. Párrafo 48. Moisés fue un hombre cambiado. No con toda la educación que su madre le dio. No con toda la educación y el genio militar que él era. Aquel faraón lo había entrenado. Y aún así, Moisés hizo una gran elección. Moisés dijo que estimaba el reproche de Cristo como tesoro más grande que los de Egipto. ¿Qué
si el faraón solamente hubiese mirado dentro de la palabra y hubiese visto lo que hizo a Moisés? Y Moisés hizo su elección 40 años atrás. Él prefirió servir a Dios que llegar a ser el heredero del más grande rey de la tierra, ser el faraón de Egipto. Él hizo su elección. Aún así, hermano, hasta que él se encontró cara a cara con Dios, él estaba tratando de hacerlo por su propia cuenta. Por último, el párrafo 49. Y creo que hoy en día hay muy buenos predicadores por toda la nación. Y digo esto reverentemente, hermanos. Hay muy buenos predicadores por todo el país que son verdaderamente eruditos, pulidos, hombres genuinos, sin ir más lejos que aceptar a Cristo. Lo que usted necesita hoy en día es enfrentarse cara a cara con el hecho y ser nacido de nuevo con una experiencia con el Espíritu Santo a la antigua, como lo tuvieron en aquellos días de la Biblia. Y aceptar a Cristo, a Jesucristo, como lo hicieron en aquel entonces. Una visión de eso cambiará todo su ser. Mi hermano, mi hermana, haga de usted una persona diferente. Nazca de nuevo, vea la visión del Señor, como Él apareció allá, señales. Donde Dios aparece, las señales aparecen con Dios. Dios nunca aparece sin señales y maravillas de su ser. Estoy tan agradecido de saber que aquí mismo, no más allá de algún lugar, ni más allá cruzando el mar, sino aquí mismo en la esquina de la Escribe Boulevard, aquí mismo, el Dios Todopoderoso se ha hecho presente en estas últimas noches y ha probado que su Hijo Cristo ha resucitado de entre los muertos, demostrando y haciendo las mismas cosas que Él hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Amén. Y no me avergüenzo del Evangelio de Jesucristo, porque es poder de Dios para salvación y para todo aquel que cree. Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga, hermana Rosalia. Continuamos con el mensaje. ¿Qué es eso que tienes en tu mano? A continuación, el hermano Alfonso, de los párrafos 50 al 55. Dios le bendiga. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a continuar con el mensaje. ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Párrafo 50. Un hombre cambiado. Oh, cuando él recibió esa nueva visión, lo mantuvo fuera de Egipto. ¿De Egipto? Usted no pudiera si tuviera que hacerlo. Él tenía miedo de ir. Él le tenía miedo al faraón. Él le tenía miedo a todos los egipcios, porque él era buscado por asesinato. Más ahora trate de detenerlo. Él se había acercado a Dios. Él había visto un ángel, una visión. Había venido delante de él. Él se había calentado con el fuego de Dios. Él calentó su corazón. Cuando él estaba parado allí, él había visto algunos milagros y cosas sobrenaturales. La gente no le iba a creer, pero Dios había estado con él. Y todo hombre, quizá usted sea un cobarde, vendedor de supermercado, o un doctor, o un abogado, lo que usted fuera, sentándose atrás en una esquina, uniéndose a alguna iglesia o algo, y pensando que todo está bien, pero entre usted algún día en la presencia del Dios Todopoderoso, donde el poder y el fuego de Dios esté cayendo, usted será una persona diferente. Usted dirá a todos sus amigos médicos que Jesucristo vive y reina. Usted le dirá a toda persona que entra en a supermercado. Usted le dirá a sus clientes como abogado o lo que fuere que Jesucristo resucitó de entre los muertos y Él es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Pero usted no lo puede
hacer, alejándose para mirarlo, usted tiene que entrar en ello. Hágalo personal, búsquelo por usted mismo. Párrafo 51. Note esto. Él ahora, él es un nuevo hombre. Aquí va él, y cómo el mundo lo critica, lo criticará a usted cuando lo haga. No espere un lecho de flores de comodidad. Si todo el mundo hablara bien de mí y todo saliera bien, no tuviera problemas y luchas, regresaría al altar y diría: Señor, ¿qué pasa aquí? Algo anda mal. Porque todos los que viven piamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. Eso es la Biblia. Eso fue lo que Jesús dijo. En él no puede fallar. Sus palabras son verdaderas. Todos, no solamente algunos, todos los que viven piadosamente en Cristo Jesús. Fíjese con cómo es esto. Ahora, él es un hombre nuevo. Recibió una visión nueva. Él se va a casa rápidamente, agarra a su esposa, la sienta en las alfombras de la mula y un muchacho en cada brazo. De esta manera, agarra esta vieja mula y con su vara en la mano, el viento soplando de un lado al de un lado, la barba blanca, y así uno yendo así. Dicen: ¿para dónde vas, Moisés? Voy a conquistar a Egipto. Párrafo 52. Pues el mundo se habría reído de él. ¡Qué horrible vista! ¡Qué espacio para la crítica! Y muchas veces el Dios Todopoderoso da espacio para los críticos, para probar que ellos son críticos. Eso no importa. Bien, les diré otra vez, Dios da espacio para la crítica. Usted pensaría que es ridículo un viejo de 80 años jalando a una mula, un pequeño asno viejo, su esposa sentada allí con un muchacho debajo de cada brazo, bajando hasta Egipto, a la nación militar más grande del mundo. Pues en comparación, Rusia sería una cosa pequeña a lo que era aquello, la invasión de un hombre, amén, con una vara en su mano, pero con una promesa en su corazón, que venía de Dios. Él tenía que llevarlo a cabo. Párrafo 53. Yo dije: Moisés, tú estás un poquito mal de la cabeza. ¿No es cierto? ¿No es cierto, hijo? Solo estás un poquito errado. ¿Errado? No, señor, Dios lo dijo. Pues está bien, Moisés, tienes el derecho de tener un Dios. Yo, a mí no me importa eso, pero Moisés, ¿no crees que te fuiste un poquito al extremo? No, señor. Él dijo: yo he visto a Dios, yo caminé en su fuego. Él me mostró una visión y me dijo que fuera. Y la promesa está en mi corazón. Y aquí voy. Y lo bueno que él hizo, él descendió y lo conquistó. Amén. Porque Dios lo prometió. Y Dios se
y Dios se apegará bien a cualquier promesa que Él hace. Yo creo que ustedes piensan que yo soy un poquito radical. Radical. Un poquito radical aquí, pero no lo soy. ¿Ven? Él descendió ahí e hizo lo que Dios le dijo que hiciera, porque es la promesa de Dios. Y si Dios hace una promesa, Él se parará por su promesa. Él nunca falla. Si Dios le promete a usted alguna cosa, Él la cumpliría. Y si es Dios, yo nunca lo he visto hacer una promesa y que Él no la haya cumplido. Él siempre la cumpliría, la cumplirá. Párrafo 54. ¿Qué tenía él en su mano? Una vara. Era mucho para ir en contra de millones de hombres armados, carruajes, jinetes, lanzas. Miren las lanzas de los egipcios. Miren los grandes carruajes con cuchillas en las ruedas, girando de esta manera para cortar a los hombres mientras conducían. Miren a los caballos con lanzas niveladas en la frente de sus cabezas, con sus placas de esta manera, mientras cabalgaban para matar a un hombre a medida que iba a él en velocidad, no cientos ni miles, sino millones. Y aquí viene un hombre viejo, con brazos de biluchos, un viejo trapo enrollado alrededor de él, de esta manera, anciano, barba larga, blanca, 80 años de edad, la vara en su mano, sus ojos brillando y esta sonrisa en su rostro, jalando la mula detrás de él. Aquí viene él descendiendo para invadir a todo Egipto. Amén. Y él lo logró, pues él no estaba jugando. Él había visto a Dios. Amén. Párrafo 55, por último. Él es tan real hoy, correcto, y él se ve tan fanático para el mundo, no solo para el mundo, sino para muchos miembros de iglesia. Es verdad, tan fanáticamente aquí va él descendiendo, pero en su corazón, pues Moisés, tú ni siquiera eres un hombre entrenado, pues tú eres solo eres un apacentador de ovejas. ¿Cómo vas a pelear con esa vara? Todo está bien. Dios me dijo que esto era todo lo que debía hacer. Tal vez nosotros no tengamos una vara, tal vez usted solo canta un cántico. Usted puede testificar algo con lo que tenga. Utilícelo para gloria de Dios. No importa lo que sea. Si no puede cantar, no puede silbar, no puede testificar, no puede repartir folletos, haga algo más. Pongámonos en movimiento con lo que tenga en la mano. Utilícelo para la gloria de Dios. Dios siempre ha tenido hombres que se unirán
a Él. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, hermano Alfonso. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura. ¿Qué es eso que tienes en tu mano? A continuación, hermano Israel, párrafos 56 al 58. Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje. ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Del párrafo 56. En una ocasión, el ejército de Israel estaba todo respaldado. Ellos se habían alejado de Dios, querían actuar como el resto de las naciones. Entonces fueron y buscaron un rey y rechazaron a Dios. Buscaron un buen pastor actualizado, usted sabe. Y así que tenía muchos estilos, usted sabe. Y lo primero, el diablo sabía entonces, le envió a un gran tipo alto llamado Goliat. Se paró al lado de la colina y dijo, vengo a hacerles una propuesta. Ustedes que afirman ser tal y tal, si envían a uno de sus hombres para que pelee conmigo, yo lo mato, bueno, entonces sus ejércitos servirá a la nuestra, y él mata, y si él mata, entonces nuestra nación servirá a la suya. Bueno, seguro esa es la manera de la ronear. El diablo, cuando él tiene más posibilidades a favor, esa es la verdad. Entonces todos los israelitas, tengo miedo de hacer eso. Oh, vaya, los pueblos ver enviar sus espadas y rascar sus cabezas, pero yo no puedo hacer eso. Ellos han estado alejados del fuego por mucho tiempo. Eso es todo. Es correcto. Entonces, un día había un muchacho de aspecto flaco y huesudo y enjunto que se acercó allí para traerles algunos cereales a sus hermanos y algunos caramelos de pasas y lo que sea que tenía que traer a sus hermanos. Su papá Isaí lo envió allá. El muchacho delgadito, cubierto con una piel de oveja y con un abriguito de piel de oveja, puesto de aspecto escuálido. Solo un muchachito pequeño. Él fue caminando hasta allá. Y hermano, Goliat se engrandeció a los oídos del hombre equivocado. Dijo, ustedes israelitas allá, el pequeño David se dio vuelta, le dijo, ¿me quieren ustedes decir que permite que este filisteo incircunciso deshonre el ejército de Dios viviente? ¿Me quieren decir qué se parará en medio de un mundo conquistado? Comunista, como está llegando a ser, y tan ateo como lo es, y dejarán que los infieles se paren y digan, no hay Jesucristo. Entonces, si su palabra no está correcta, la sanidad divina está errada. No, mientras yo tenga aliento en mi cuerpo, ellos no, señor, y sin duda, Dios estará conmigo. Pues su hermano miró por todas partes, dijo, ahora yo sé que has venido aquí, tu pequeño travieso y hablador, para entrometerte. Tienes malicia en tu corazón, regresa a casa con las ovejas de tu papi. Nosotros somos los que estamos a cargo del asunto eclesiástico. Aquí tenemos todo bajo control. Ajá, parece que ustedes lo tienen todo bajo control. Oh Dios, nosotros tenemos todo bajo control, tú regrésate. Pero un hombre corrió a Saúl y dijo a Saúl, allá hay un hombre afuera, un muchachito de aspecto escuálido, y dice que peleará con aquel filisteo. Pues él dijo, tráelo aquí. Y entonces lo llevaron allí y él dijo, ahora mira muchacho, admiro tu coraje.
pero si tienes un título de bachillerato en artes y si tienes una DD y demás, yo creo que puedes intentarlo. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermano Israel, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Hermana Narcisa, Dios le bendiga, párrafo 59 al 63. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Vamos a continuar con el mensaje, ¿qué es esto que tienes en tu mano? Predicado el 11 de noviembre de 1955. Ay, el 20, párrafo 59. Y él mismo fue y se despojó a sí mismo y le puso su gran armadura a David. Pero él se dio cuenta que su chaleco eclesiástico no le quedaba al hombre de Dios. Aleluya, no, Señor. David dijo, yo no sé nada de ese tipo de cosas, pero hay una cosa que sí sé, yo tengo la onda en mi mano. Eso era todo lo que él tenía, una onda. Dos cuerdas y un trozo de cuero. Y él dijo, pero el Señor Dios de Israel me permitió agarrar y matar un león con esto. Y él mató a un oso con la honda. Yo agarraré al león y al quité la oveja de la boca del león cuando se levantó contra mí. Lo maté y él dijo, si Dios estaba conmigo allá, yo he confiado en esta honda. Lo he probado. Yo sé que todo está bien. Y si Dios me permitiera hacer eso, ¿cuánto más Él me ayudará a matar a ese filisteo incircunciso? Muy buena voz para un muchachito de aspecto ecuálido como ese. ¿No es cierto? Pues Saúl dijo, ahora espera un momento. No te puedes ir y ya. Tú sabes, la asociación no te recibirá así. Entonces, tenemos que vigilar esto. Párrafo 60. Así que, él se despojó de su gran armadura y lo metió a él ahí. Entonces, el pobre David estaba casi con las piernas arqueadas. Él no podía sostener toda esa gran cosa. Eso es lo que ocurre con muchos hoy en día, hermanos. Ustedes están tan armados con todo tipo de títulos que ya ni siquiera pueden predicar más el evangelio chapado a la antigua. Y correcto, eso es correcto. Tan equipados de mente denominacional y todo lo demás. La junta no me permitirá hacerlo. ¿Qué me importa a mí la junta? ¿Qué dirá la junta del cielo de todo esto? Prediquen el evangelio. Estas señales seguirán a los que creen. Sí, Señor. Sí, Señor Jesús. El Hijo de Dios ha resucitado de entre los muertos y hoy Él está vivo, probándose a sí mismo entre los hombres. Nada que ver con la junta. David dijo, quítenme esta cosa de encima. Yo simplemente no la soporto más. De todos modos, me pongo los nervios de punta. Perdón, me pone los nervios de punta. Entonces él buscó allí y alcanzó la pequeña onda. Se apretó su abrigo de piel de oveja. Eso es lo que usted quiere hacer, hermano. Él dijo, yo soy y he usado esto. Párrafo 61. Y hay una cosa que puedo decir de esta religión antigua. Ya la he probado, hermano, y sé que es real. Yo no sé de lo que hablo porque he confiado en ella cuando el doctor dijo, tienes 3 minutos más para vivir. Amén. Jesucristo, el Hijo de Dios, por su sublime gracia me salvó. Yo sé de qué estoy hablando. Esa es la razón por la que no me avergüenzo de predicar sanidad divina y el poder de resurrección del Señor. Porque yo he confiado en ella hasta el final del camino. Yo sé lo que eso hará. Yo sé lo que la fe genuina y sincera hará en la palabra de Dios. Producirá todo lo que Dios dijo y haría. Correcto. No sé nada respecto a cómo decir amén
como usted lo hace, e inclinar todo y su vestimenta sofisticada y demás. Yo no sé nada de eso, pero hay una cosa que sí sé, que Jesucristo resucitó de entre los muertos, y Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, y el Espíritu Santo es tan gratuito, al igual que cuando cayó en el día de Pentecostés. Es el mismo Evangelio, pero despójese a sí mismo y salga a espacio abierto. Correcto. Párrafo 62. Allí estaba él, tomó su pequeño y viejo abrigo de piel de oveja y se lo puso, agarró su honda, se sintió mejor. Usted sabe, como con libertad, todo atado con lo tradicional. Eso es lo que acontece con la iglesia hoy en día. Aquí va él, corriendo y recogiendo 5 piedrecitas. Goliat dijo, ¿tú me quieres decir que eso es lo mejor que tienes? Bueno, hermano, es más que un reto para usted, yo diría eso. Usted no sabe qué hay envuelto en ese abrigo de piel de ovejas, ¿correcto? Párrafo 63. Recogió estas 5 piedritas, colocó una allí. Pues este gigante infiel, alardeando, salió allá afuera y lo maldijo en nombre de sus ídolos. Maldijo a David. Bueno, dijo, te voy a agarrar con la punta de mi lanza, la cual era como la aguja de una tejedora, más larga que la de ellos, y en el medio tenía 10 estacas. Y él dijo, te voy a poner en la punta de esta lanza. El muchacho solo pesaba como unas 110 libras, con aspecto huesudo y flaco. Y el muchachito tal vez no comía mucho, estaba en la parte de atrás del desierto. Pero él se quedó con Dios, eso era lo principal. Lo levantó, dijo, te pondré en la punta y te sostendré para que las aves coman tu carne en este día. Observe lo que dijo David. Tú vienes a mí como un filisteo, con una armadura y con una lanza, y en el nombre de tu Dios. Pero dijo, yo voy a ti en el nombre del Señor Dios de Israel. Este día cortaré tu cabeza y daré tu carne a las aves. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Narcisa. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje. ¿Qué es eso que tienes en tu mano? A continuación, hermana Tamar, Dios le bendiga. Párrafo 64 al 66. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje. ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Del párrafo 64. ¿Por qué? ¿Qué tienes en la mano? Una honda, pero Dios estaba con él. Ese es el asunto principal. Ya sea que tenga un título universitario o un título en artes o cualquier título que tenga. Si usted tiene a Cristo, ¿qué diferencia hace eso? Si usted sabe su ABC o cualquier cosa que sepa, diferencia hace eso. Si usted sabe su ABC, sepa. Mientras conozca a Jesucristo en el poder de su resurrección, es todo lo que usted tiene que saber. Allí se paró él, pues él dijo lo que haría, y aquí se fue él cuando ellos comenzaron a acercarse a aquel filisteo rabioso con su gran armadura, pues de esta manera, y su lanza colgando para atrapar al pequeño David. El pequeño David se fue y agarró aquella onda, lo único que él tenía en la mano. Le metió una piedra, la envolvió entre sus dedos. Veían, hermanos, él tenía fe. 5 letras en inglés, fight, traductor, y 5 más en Jesús. Aquí viene él con una piedra. Cuando él soltó la piedra, Dios la dirigió directo en medio del casco, donde recibió estar el casco de aquel viejo Goliat.
Y él se desplomó y David le saltó encima, le sacó su propia espada y le cortó la cabeza. Y el resto de ellos se armaron de valor y cortaron a Israel o cortaron completamente del país al ejército filisteo. Les aseguro que lo que necesitamos hoy en día es otro David quien se parece en la palabra de Dios y predique en el evangelio inadulterado de Jesucristo y hacer que unos cuantos predicadores se armen de valor para ir y cortar completamente hasta que saquemos toda esa jactancia y ateísmo fuera de nuestra nación y nuestro lugar. Amén. Y ponerlo fuera de nuestras iglesias, eso es cierto, mis amigos. En una ocasión, un hombre con una sola mano, un montón de filisteos corrieron hasta él. Su nombre era Sansón. Miró por todas partes, no tenía nada. Entonces agarró una quijada de una mula y el Espíritu de Dios vino sobre él y martilló a 1,000 filisteos con una quijada de una mula. ¿Cómo? El Espíritu de Dios estaba sobre él. Eso fue lo que hizo que él venciera, sí, señor. Había un personaje en una ocasión en el libro de jueces. Su nombre era Samgar. ¿Alguna vez leyeron de él? Mucha gente muy rara vez medita en Samgar. Él está allí en el libro de jueces. Eso es cuando un hombre ha hecho de acuerdo a su propia voluntad y sus propios pensamientos. Y el pequeño Samgar y el resto de los israelitas, cuando buscaban la comida para almacenarla aquí, venían los filisteos para quitárselas. Esa es la manera que el diablo lo hará, y usted piensa que las cosas comienzan a marchar bien. Entonces el diablo entrará, solo observe, él procurará entrar y derrumbar lo que Dios le ha dado a usted, robárselo, pero ladrones de ovejas. Eso fue lo que dijo Pablo, correcto. Después de mi partida entrarán en vosotros lobos rapaces y no perdonarán el rebaño. ¿Saben allá en casa qué les hacemos a los perros que matan a las ovejas? Ponemos ambos cañones de una escopeta sobre él. Les aseguro, lo mejor para un perro ladrón de ovejas es colocar ambos cañones aquí, los nuevos y los más viejos. Cuando eso lo atrape con los pelos en sus dientes, esa es la evidencia. Muy bien, eso es correcto. Alguien vendrá y dirá, ahora todos ustedes fueron a esa reunión en la carpa. ¿No es cierto? Ajá. Oh, es... Este chico pisquito, bueno, tal vez sea así, pero yo soy salvo. Amén. Es correcto. Dios está haciendo una obra. Hace algún tiempo yo miraba a un hombre que hablaba allá. Él se sentaba sobre un catre no sé por cuánto tiempo. Y hoy en día él ha sido restaurado y él normal viene iglesia para tener compañerismo. Gracias a Dios. Alguien ha tenido valor, si tiene suficiente valor dentro de usted para levantarse y enfrentar la situación. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, amén, hermana Tamar. Dios te bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje. ¿Qué es eso que tienes en tu mano? A continuación, hermana Olga, Dios te bendiga, párrafo 67 al 71. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje. ¿Qué es eso que tienes en tus manos? El 20 de noviembre de 1955, párrafo 67. Dice así, y Samgar estaba parado allí. Él sencillamente había levantado todo su trigo, había alcanzado su meta.
Esa es la manera que el diablo lo deja pasar. Levantó su cosecha. Todo el trabajo duro estaba hecho. Lo había puesto allá en el pajar. Él estaba parado allí y cercano a aquella hora él y su esposa, tal vez como sus pequeños hijos parados allí. Y él oyó una voz, se levantó a un lado y miró hacia abajo. ¿Sabes qué aconteció? Allí venía como unos 600 filisteos, grandes y obesos, regordetes, caminando a la distancia, sus grandes armaduras, pasando ruidosamente con sus lanzas, subiendo para quitarle sus cosechas. Y él miró a su pobre esposita parada allí, con las mangas enrolladas, los pobres niños con aspecto pálido en el rostro. Los filisteos habían tomado todo el año anterior, y él, viendo que ellos tenían hambre otra vez, aquí venían ellos, habían trabajado todo el verano, todos ellos tenían que soportarlo, y ellos lo sabían. Cuando todo estaba recogido, pensaron que vendrían a tomarla de nuevo. Allí estaba parado él y miró aquello. Ustedes saben, no quiero decir que él se enojó, pero tal vez su indignación justa se levantó. Párrafo 68, ¿saben? Eso es lo que le pudo ocurrir a ustedes aquí en esta camillas y catres en esta tarde. Tal vez enojarse un poquito con el diablo. Decir, tu pequeño brimbón, eres un mentiroso. Cristo me hizo libre. Ya no me tengo que sentar de esta manera. Sal de aquí. Siga la regla con él, hermano. Él no ha obtenido una pizca de autoridad. Jesús lo despojó de todo derecho legal que él tiene cuando él murió en el Calvario. Todo el asunto de la salvación y la sanidad quedó concluido en el Calvario. ¿Correcto? Párrafo 69. Entonces él miró hasta allá abajo y pensó, bueno, yo no soy un soldado, no puedo pelear, no sé nada de pelear y no tengo tiempo para salir a aprender cómo abatir a estos fulanos. Pero él estaba todo molesto y él miró hacia arriba en la repisa y allí estaba puesta una aguijada de buey, la Biblia, o quijada. La Biblia dice que esa cosa tenía un palo largo con un trozo de latón en él. Ellos se lo pegan al ganado en sus establos y tal vez estaban arando, rastrillaban la suciedad del extremo del arado, una quijada de buey. Fíjense, él no tenía tiempo para entrenar para pelear. Él era un gran granjero. Él no sabía nada al respecto de pelear, pero era el momento de pelear. Él dijo, una cosa sé, yo soy el israelita, aleluya, yo estoy circuncidado, estoy en el pacto, Jehová Dios está conmigo. Y él comenzó a meditar en esas cosas. Lo puede verlo, balancear
sus manos veteranas. Su esposa pensó, ¿qué está pasando con mi esposo? Hermano, él agarró aquella aguijada de buey. La única cosa que pudo agarrar en su mano era una aguijada del buey. Y salió por aquella puerta y mató a 600 filisteos armados. ¡Aleluya! Párrafo 70. ¿Qué es eso? ¿Qué tienes en tu mano esta tarde? ¿Te han desahuciado? ¿Te han desahuciado? Usted no tiene más tiempo que perder con eso. Corríjase lo que sea que tenga en su mano. Tome la palabra de Dios, que Jesús es el mismo ayer y hoy por los siglos, y corte esa cosa y deshágase de eso. Amén. Usted dice, bueno, hermano Branham, si usted es demasiado tímido, eso es lo que es. Eso es exactamente lo que ocurre. Yo estaba predicando un día en un estadio de fútbol. Cuando avancé, vi un pequeño aviso que siempre me animó. Había allí un gran señalamiento y este decía, no es el tamaño del perro en la pelea, es el tamaño de la pelea en el perro. De eso se trata. No es cuán tímido sea usted. O lo que usted sea, hermano, levántese. No es lo que usted es lo que Cristo que está en usted, con el poder del Espíritu Santo, sea usted, dice. Bueno, mis vecinos se reirán de mí si soy salvo. Meta a Cristo allí. Y vea cuánto puede hablar con su vecino. Vea cuánto cambia la vida. Párrafo 71, para terminar. He sido rudo. Yo sé que sí. Les he hablado como no sé qué. Pero quiero que usted salga de esa vieja condición de timidez en la que se encuentra. Quiero que salga con el rostro. No tenga miedo. ¿Por qué tiene que tener miedo? Jesús caminó valientemente hacia el Calvario con sus manos allí clavadas. Aún el que lo clavó dijo, él debe ser de sangre real. Él no muere como un cobarde. Él muere como un príncipe. Él fue el príncipe de los príncipes. Él fue el rey de reyes. Él fue el señor de señores. Aleluya. Él está aquí hoy. Él nunca se acobardó con sus manos puestas allí. Él tenía un motivo, una alternativa, hacerlo a voluntad de Dios. Usted haga la misma cosa. No importa lo que el diablo le diga, le dijo que usted no va a mejorar. Su doctor procuró hacer todo lo que él podía. Y él empieza que usted no lo va a lograr. Más piensa, usted lo va a lograr. Más Jesús dijo que si podía, sí solo puede creer. Aleluya. Dios le bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Amén, amén, hermana Olga. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje. ¿Qué es eso que tienes en tu mano? A continuación, hermana Victoria. Dios le bendiga. Párrafo 72 al 75. Muy bien, hermano. Vamos a comenzar con el 72. Con el mensaje. ¿Qué es lo que tienes en tus manos? Del año... El 3 de julio. Del 3 de noviembre. 20 de noviembre del 55. Hay desconocido aquí hoy.
Ahora me pregunto, mientras inclinamos nuestro rostro por un momento para orar, el tiempo se está yendo. Nuestro Padre Celestial, le dará ánimos a algún pobre hombre o mujer que ha sido elevado por todo vientos de doctrina. Ellos vienen y no saben qué creen. Esta semana pasando, te hemos visto hacer cosas, Señor, que no pudieran haberse sido hechas por los seres humanos. Te hemos observado, hemos visto que ha resucitado de entre los muertos y está hoy aquí y aquí sin ningún aliento, Señor. Permíteme que tu Espíritu Santo hable a los corazones de las personas que están aquí adentro, los que no son salvos ahora mismo, que saben que solo han tenido una actitud mental. Así la palabra, ellos nunca han nacido de nuevo. Ellos no saben lo que es ser bautizado en el cuerpo de Cristo por medio del Espíritu Santo. Hay que ellos hagan un inventario justo ahora, Señor, y que considere y cualquier cosa que pongan en sus manos, que puedan levantar sus manos hacia ti, y que cualquier cosa o talentos que tengan te lo den a ti. Sí, no es más que un testimonio, a lo menos que tengan eso en sus manos, que lo puedan alzar, y cualquier cosa que esté en sus manos tú la puedas colocar, porque te lo pedimos por la causa de Cristo. Párrafo 73. Y mientras tenemos nuestro rostro inclinado y todo el mundo orando, que saben cómo orar, me pregunto hoy mientras meditamos en esto, amigo, esta pudiera ser nuestra última reunión en esta tierra. Sí, debo regresar en seis meses a partir de hoy, habrá muchos que no estarán aquí. Para entonces yo pudiera no estar aquí, para entonces, pero esta será la nuestra última reunión junto de una audiencia de este tamaño. Hay muchos de ustedes que saldrán de aquí antes que las vea otra vez. Nuestra próxima reunión allá. Recuerdenle, estoy ofreciendo a ustedes, al Señor Jesucristo. Lo único que tiene que hacer es recibirlo, es creerlos en su corazón y aceptarlo. Y me pregunto hoy si hay alguien aquí que levantara sus manos hacia Él Todopoderoso y diga: Señor, por esto levanto mis manos, ahora vengo hacia ti, intento ser un cristiano valeroso desde esta hora en adelante, porque acepto al Señor Jesucristo como mi Salvador personal. Estoy levantando mis manos
con señal hacia ti, podría levantar sus manos en este momento. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, mis hermanos. Eso está bien. Dios les bendiga, mis hermanos. Allá atrás, alguien, Dios le bendiga, mis hermanos, por aquí. Párrafo 74. Alguien más dirá, levanto mis manos al Señor Jesucristo. Dios de Dios bendiga, hijo. Te veo. Alguien, Dios le bendiga allá atrás. Madre, lo veo. Dios los ve ahora, toda hora, los cristianos. Dios le bendiga, hermano. Y Dios le bendiga, hermanos, por allá. Ahora aceptó a Jesús como mi Dios. Le bendiga, mi hermano. Aceptó al Señor Jesús como mi Salvador personal. Dios le bendiga, mis hermanos. Por allá veo sus manos. Dios los bendiga a ellos. También recuerden, Dios te bendiga, jovencito. Eso está muy bien. El que oye mis palabras y cree en él que me envió, tiene derecho a la vida eterna. Porque el que cree, diga, Señor, yo creo, te estoy aceptando. Al levantar, Dios le bendiga, Señor. Dios esté con ustedes, mis hermanos. Eso está muy bien. Usted dice, hermano, eso significa algo. Bueno, Jesús dijo, ninguno puede venir si mi Padre no le trajere. Y todos los que vienen le daré vida eterna. Fíjense, ustedes no estarían tener suficientes principios, respetos y levantar sus manos a menos que Dios le hable a ustedes. Y porque ustedes levanten sus manos, entonces eso demuestra a Dios. Yo digo, eso le demuestra a Dios que usted quiere aceptar ahora mismo a su amado hijo en su lugar. Párrafo 75, ¿estoy ahí? Sí. Párrafo 75. Dios te bendiga, jovencito, el que está sentado aquí en la silla de rueda, que levantó sus manos. Dios sea contigo, querido. Oh, vaya, si eso no impactó mi corazón, solo medite. Aquí hay hombres y mujeres, tal vez de edad, que solo se fueron y leyeron revistas de historia de la vida real y cosas hasta que solo endurecieron su corazón. Y pertenecen a alguna parte y pusieron sus nombres en un libro y nunca supieron lo que es nacer de nuevo. Y aquí está un jovencito lisiado en una silla que levanta sus manos. Yo quiero aceptar al Señor Jesús ahora mismo, pues seguro. Ahora, alguien más, antes que oremos, Dios le bendiga, hermano. Allá atrás lo veo, el hombre de edad, lo veo, mi hermano. Dios también lo
ve a ustedes. Tal vez usted desperdició muchos años, pero ahora en esta edad Jesús lo recibirá. ¿Qué dijo él? El que oye mis palabras y cree en él, justo ahora vida eterna por siempre, no vendrás a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Amén, hermano. Dios te bendiga, hermana Victoria, por la lectura. Continuamos con el mensaje. ¿Qué es eso que tienes en tu mano? A continuación, hermana Erika, Dios te bendiga, párrafo 76 al 81. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje. ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Párrafo 76. Eso es cuando usted cree, usted recibe a Cristo en su corazón. Eso fue lo que Jesús dijo, entre paréntesis, San Juan 5:24. Mire, ¿cómo es esto? Tenemos varias maneras. Algunos de nosotros venimos al altar. Eso está bien. Me agrada eso. Creo que todos deberían de venir hasta el altar y orar por un rato. Personalmente, usted mismo esté orando allí, pero fíjese, salvación es gracia. No es nada que usted puede hacer. Es lo que Dios hizo por usted. Usted no puede venir a menos que Dios lo llame. Jesús dijo que usted no podría. Y luego, ¿qué dijo Jesús? Todo aquel que viene, no le echaré afuera. Aquel que oye mis palabras y cree en aquel que me envió, tiene, entre paréntesis, tiempo presente ahora mismo, vida eterna, y no vendrá a condenación, más ha pasado de muerte a vida. Lo siguiente que usted puede recibir ahora es el bautismo del Espíritu Santo. Después que ha recibido a Cristo como su Salvador personal, luego usted recibe el Espíritu Santo por el bautismo del Espíritu Santo. Párrafo 77. Alguien más levante su mano. Diga, oro por mi hermano para que Dios me reciba. Dios te bendiga, jovencito. Dios te bendiga, hijo. Dios le bendiga allá atrás. Y la damita allá atrás. Dios le bendiga, hermana. Eso está bien. Solo unos cuantos más. Hemos tenido varios aquí esta... Perdón. Hemos tenido varios aquí esta... Una señora... Justo aquí, Dios le bendiga, hermana. Que Dios le bendiga, que Dios le bendiga, hermana. Eso está muy bien. Inmediatamente después que termine el servicio aquí, cuando el llamado al altar, quiero que todos vengan aquí y se pongan de pie por aquí y solo ofrezcan su ofrenda al Dios de la oración. Dios le hará un genuino cristiano. Párrafo 78. ¿Podríamos esperar y pasar por aquí para ver si habría tan solo uno más por allá atrás? ¿Cómo que siento así en mi corazón? Solo uno más. La diferencia es si usted levanta o no la mano. Si levantara su mano, solo se le pide eso. Dios le bendiga a mi hermano y hermana hispana. Dios le bendiga allá atrás. Hermano, Dios le bendiga, jovencito. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga a este hombre y a esta mujer sentado aquí. Estas dos manos de este lado, dos hijos. Jovencito, una jovencita, Dios le bendiga, hermana. Usted sabe que nunca errará cuando usted va de acuerdo al Espíritu Santo. Dios le bendiga, eso es maravilloso, mi hermana, mi hermano. Dios le bendiga, jovencito. ¿Alguien más? Recuerden, ¿qué es eso que tiene en tu mano? Dios le bendiga, mi hermano. Es Cristo diciendo, levanta tu mano ahora. Dios le bendiga, hermana. ¿Qué es eso que está en tu mano? Usted dice, bueno, hermano Branja, yo soy un poco tímida. No hace diferencia alguna, quién es usted. Es lo que Dios puede hacer por usted. Ahora usted solo dele a él lo que usted tiene, al menos lo que tiene en la mano, y que pueda levantar su mano y decir, Señor, aquí está. Es todo lo que tengo. Te doy mi mano con un corazón verdadero detrás de ella. Estoy cansado del pecado. Quiero ser tu siervo. Dios te bendiga, jovencito. Eso está muy bien. Párrafo 79. Muy bien. Supongo que 20 o 30 o más le he aceptado a él ahora mismo. Y ahora, Dios le bendiga, Señor. Dios
tenga misericordia de usted, nuestra última vez junto hasta que nos encontremos en el juicio, tal vez. Estoy muy contento. Dios le bendiga. Joven que está sentado allá atrás. Eso es bueno. Ellos solo se están acumulando. Estoy contento por eso. Y ustedes saben, yo creo que Dios nos dará un servicio de sanidad sobresaliente porque ustedes están pasando y aceptando. Para muchos de ustedes aquí es la primera vez. Nunca has visto las obras del Señor. Y aún así están viniendo a Cristo. El mismo Cristo que están aceptando. Si yo les estoy diciendo la verdad, ustedes lo verán a él parado justo aquí dentro de este edificio, haciendo las mismas cosas que él hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Eso no es algo que ustedes tengan que suponer. Amigos, Dios le bendiga, señora. Dios te bendiga, querida. La niñita que está justo enfrente de mí, un corazoncito tierno, no es nada que suponer. No hay más preocupación, no hay más suposiciones, fíjese. Todo se ha ido. Jesús está aquí. Los últimos días. Párrafo 80. La Biblia dice, los profetas dicen, habrá luz en el tiempo del atardecer. Hubo un día que no era ni de día ni de noche. Dice, decídaselo. Decídase ahora. ¿Dónde brilla primero el sol? Con la gente a lo oriental en el este. Matemáticamente, geográficamente, viaja hacia el oeste. La civilización se mueve del este al oeste. Y cuando brilló allá con los orientales, primero en el este, ¿qué aconteció? Un gran avivamiento del Espíritu Santo entre los orientales. Luego vino un día donde la teología, las iglesias, las denominaciones, lo cegaron. La Biblia dice, es un día que no es oscuro, es tenebroso. Ellos tuvieron suficiente luz para creer que Jesús era el Hijo de Dios. Ellos nunca tuvieron milagros y maravillas. Ellos creyeron que era un día pasado. Pero el profeta dijo, habrá luz en el tiempo del atardecer. La gente del occidente ahora está recibiendo su luz. No la rechace, la luz está brillando. El mismo Espíritu Santo que cayó en el día de Pentecostés está aquí mismo haciendo las mismas cosas. Párrafo 81. Oh, tenemos mucho fanatismo. Admitiré eso, amigo, pero tenemos que tener eso. Recuerde, los espantapájaros están alrededor del mejor árbol de manzana. Por lo tanto, solo recuerden, Jesucristo todavía es el Hijo de Dios. Y esas cosas tienen que acontecer. El Evangelio no se puede predicar sin oposición. Sabemos eso. La Biblia sí lo afirma. Entonces, no mire eso. Mire a Jesús, es la luz, el tiempo del atardecer. Está aquí ahora. ¿Hay alguno en otra parte, antes que oremos, que se ha decidido? Dios le bendiga, querida hermana. Eso es muy bueno de su parte. Dios le bendiga, hermana. Por aquí, eso está muy bien. Dios ve su mano. Ahora, oremos. Dios le bendiga, hermano. Eso está bien. Por allá, los que levantaron las manos, que tengan misericordia de usted. Es mi oración. Ahora oremos y todo cristiano en su propia manera ore por esto, que recién han venido a Cristo. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Erika, por la lectura. Dios le bendiga. Continuamos con el mensaje. ¿Qué es eso que tienes en tu mano? A continuación, hermano José Daniel, Dios le bendiga, en los párrafos 82 al 87. Amén, hermano. Saludo a todos los hermanos y las hermanas en el nombre del Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Hermanos, vamos a leer el párrafo 82 del mensaje. ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Predicado en el año 1955, del mes 11, día 20. Querido Dios, sé que estoy parado aquí entre los vivos y los muertos. He hablado muy fuerte en esta tarde porque sentí que tú pusiste eso en mi corazón aún después que yo llegara aquí. Tú dijiste, sacude a la gente. Yo solo enseñé tu palabra y ahora unas 30 o 40 manos que se han levantado. Espero no estar juzgando mal, Señor. Yo creo que cada uno de ellos es sincero. Y ellos han levantado sus manos porque eso fue algo que habló al corazón de ellos. Y ahora estoy citándote a ti.
tu palabra, Señor Jesús. ¿Quién se encontrará con ellos al otro lado del río uno de estos días, cuando la muerte los ahogue en la garganta? El doctor se ha ido de la casa y dijo, bueno, él nunca saldrá de ese ataque. El bebé está allá adentro, ahogándose con la neumonía. Los pequeñitos o quien quiera que sean, las madres y los padres han vivido una larga vida y el ángel de la muerte se siente al pie de la cama. Los antiguos vapores fríos del Jordán flotando en sus rostros. Pero él estará allá, él dijo. No vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Que la estrella de la mañana salga y alumbre el camino para ellos. Y cuando los terrones sean lanzados sobre el ataúd, que el viejo pino susurre, hay una tierra más allá del río. Párrafo 84. Entre corchetes, cinta en blanco. Cierra corchete. No se agite. Siéntese inquietamente. Aquí está una mujer de edad, probablemente una madrecita anciana de cabello gris. Pienso en mi madre en casa. Cuando pienso en ella, mi madre es como de ese tamaño, pero mi madre es casi mitad india. Hermano, hermano, el 83. Amén. Me salté al 84. Perdón, no leí el 83, hermano. Es que yo no tengo el 83 acá, hermano. Perdón, hermanos, yo no tengo el 83. No lo tengo, hermano. Amén, hermano, sí es correcto. Amén, hermano. Párrafo 83 del mensaje. ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Ellos recordarán cuando llegué esa hora. Que hoy, porque tú hablaste al corazón de ellos, ellos levantaron sus manos allá en aquella tierra. Y quizás aquí nunca llegue a estrechar la mano de ellos, pero Dios conceda eso en un mundo nuevo donde no hay muerte ni lamento, donde no hay tristeza ni enfermedad, que yo pueda estrechar la mano de cada uno de ellos allá. Ellos dicen, hermano Branham, fue en aquella tarde que lo oí predicar tan fuerte de aquellos hombres que reciben a Cristo. ¿Y qué es eso que tienes en tu mano? Y yo levanté mi mano a Cristo y Él me recibió. Y hoy estoy aquí por las bendiciones y la gracia de Cristo. Harás eso por nosotros, Padre, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Amén. Eso es todo lo que te pido que hagas. Solo creed. Todo es posible. Solo creed. Amén, hermano. Continúe, hermano José Daniel, 84. Amén, hermano. Dice, cinta en blanco, está entre corchetes. No se agite, siéntese quietamente. Aquí está una mujer de edad, probablemente una madrecita anciana de cabello gris. Pienso en mi madre en casa. Cuando pienso en ella, mi madre es como de ese tamaño. Pero mi madre es casi mitad india. Su cabello es de color negro, carbón. Pero como pasa cuando los indios están envejeciendo, ellos aumentan de peso. Esta tal vez sea la madre de alguien. Lleva un anillo de bodas en su mano. Solo Dios sabe lo que han pasado por esas manos ancianas. Ellas pudieran haber limpiado muchas veces las lágrimas de los ojos de bebés llorando. Hace años, tal vez como una niñita, una madre pudo haberla agarrado y besar su dedo cuando se lastimó, mecerla para dormir. Esa madre anciana cruzó la frontera hace mucho tiempo. Tal vez hay algo mal con ella hoy, que esa madre no podría besarla a la distancia, pero aquí hay alguien que puede besarle de lejos. Yo no la conozco, nunca la he visto, ni siquiera sé si habla inglés o no, no lo sé. ¿Habla usted inglés, señora? Sí, pero usted no es inglesa. Usted es alemana. ¿No es cierto? Ajá, es correcto. Hasta que la vea a usted, Beidersen. Párrafo 85, para terminar. Yo no la conozco a usted
y usted no me conoce. Acabo de salir de su patria. ¿Escuchó usted la historia de la niñita ciega alemana recuperando su vista en Karlsruhe? Una reunión maravillosa en Alemania, como cerca de 50,000 los que vinieron a Cristo, y la misma cantidad en Suiza vinieron a Cristo. Su pueblo allá, todos abatidos, ellos tuvieron suficiente con Hitler. Ahora, ellos quieren a Cristo. Ellos son amorosos. Ellos me trataron como si yo era su hermano. Gracias, Señor. Es correcto. Usted sabe, madre, yo no la conozco. No me pararía aquí. Me sentiría muy pequeñito, como un caballero, al pararme delante de una persona anciana como usted, una madre, y tratar de ser un engañador. Sería lo suficiente honesto como para agarrar esto de mi cuello y salir de este edificio. Yo quiero ayudarla. Yo quiero hacer algo por usted. Si puedo, porque usted es una cristiana. Correcto. Usted tiene un maravilloso sentir en su espíritu. Ya viene para encontrarse conmigo. Y yo sé que usted es una cristiana. Y Dios conoce su necesidad. ¿No es cierto? Y si Dios me permite ir con usted, como él lo hizo por medio de su hijo en el pozo en Samaria. Dios les bendiga, hermanos. Ay, ay. Perdón. Párrafo 86. La audiencia sabe que cuando Jesús subió hasta Samaria, él se sentó en el pozo, despachó a sus discípulos y una mujer salió. Ella era una mujer de Samaria. Y él dijo, dame de beber. ¿Alguna vez leyó eso? ¿Alguna vez la audiencia leyó eso? Él procuraba tener una conversación con ella. Ella dijo, no es costumbre para los samaritanos que los judíos le pidan a los samaritanos tal cosa. Él dijo, mas si supieras quién te habla, tú me pedirías de beber. Entonces ella siguió con la conversación. El pozo es hondo. Finalmente él estaba, ¿qué hacía él? Contactando el espíritu de ella. Lo mismo que yo estoy haciendo aquí. Ella es alemana. Yo soy irlandés. Una era samaritana y él le hizo saber que no había líneas divisorias. Dios ama a todas las personas. Bueno, ella dijo. 87. Él dijo, ve y busca a tu marido. Él halló el problema de ella. Ella estaba viviendo ilegalmente, sin estar casada. Dijo, ve y busca a tu marido. Ella dijo, no tengo marido. Él dijo, es correcto, 5 has tenido. Entonces ella dijo, me parece que eres profeta. Ahora escuché atentamente. No olvide esto. Ella dijo, sabemos que cuando venga el Mesías, entre paréntesis, que es el Cristo, hemos sido enseñados que cuando venga el Mesías, él nos declarará estas cosas, que saber los secretos de los corazones, así como él conocía el de ella. Esa era la señal del Mesías. ¿Es correcto? Dijo, sabemos que cuando el Mesías venga, él sabrá estas cosas, nos declarará todas estas cosas. Pero ella no sabía quién era él. Él dijo, yo soy el que habla contigo. Entonces ella corrió y dijo, vengan y vean a un hombre. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde.
Amén, amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Párrafo 93. No venga hasta aquí a menos que confiese primero sus pecados. Amén. Al igual que la mujer en el pozo, él conoce su corazón. No se mueva, crea. ¿Cómo está usted, señora? Somos desconocidos el uno del otro, pero Dios nos conoce a los dos. ¿No es cierto? Usted está sufriendo de un problema nervioso y también de un problema en el cuello. Eso es cierto. Usted tiene un tumor. Usted tiene un problema en el estómago. La veo moviéndose de una mesa. No puede comer. Usted tiene úlceras. Fíjese, algo aconteció entonces. ¿No es cierto? Vino un sentir extraño a usted. Ahora, vaya y coma. No dude y sea sana. Dios le bendiga. Usted está plenamente agradecida. No soy yo, hermana. Es él. Solo tenga fe y crea. Párrafo 94. Si solo puedes creer, la damita, usted nunca se irá ciega. Algo perturba sus ojos. Usted sentada allá no se irá ciega si usted cree al Señor Jesús. ¿Es correcto? Usted está orando por sus ojos. La dama al lado de usted. Ambas tienen problemas con los ojos. ¿Es correcto? No usa lentes. Al parecer, el nervio en sus ojos se está muriendo y no puede ver. Todo está borroso. ¿No es cierto? Veo que está procurando leer un libro. Lo levanta hacia arriba y hacia atrás de esta manera. ¿Es cierto? Si es así, póngase de pie. Las dos. Esa es la condición de ustedes dos. Ahora, que el Señor les conceda su vista es mi sincera oración. Tenga fe en Dios. Sencillamente, no duden, sino que crean y recibiréis. Si solo podéis creer, todo es posible. ¡Oh, cuán maravilloso! Párrafo 95. Señor, él oyó su oración. Sí, él en verdad la escuchó. Pase la mano por su rostro. El que está sentado allá atrás, que tiene puesto el traje gris. Usted está todo asustado por algo, pero usted tiene artritis. ¿Es correcto? Y desde entonces ha estado orando por eso. Usted dijo, Señor, permite que él me hable. Lo veo. También un problema del estómago. Eso lo ha estado perturbando. Eso es correcto, señor. Veo a una mujer parada junto a usted, de cabello gris, usando lentes. Ella acaba de ser sanada. Es su esposa que está en la reunión, ¿correcto? Ahora, vaya a casa. Su artritis se acabó. La fe suya lo ha salvado, mi hermano. Párrafo 96. ¿Creéis? Todo es posible. Tengan fe. Si pueden creer, él hará todo abundantemente, sobre todo lo que pudiera usted hacer o pensar. Señora, cuando hablaba acerca de los ojos de esta mujer hace un momento, la segunda mujer al final allá arriba, ella está usando lentes. ¿Cree que algo aconteció? Aquí mismo al final. Si lo cree, usted puede recibir lo que pidió. Amén. Sí, estoy hablando con usted, sentada allá orando. Vean, ¿cómo él podría citar? ¿Cómo podría oír la misma oración que usted está haciendo? Porque yo estaba parado con usted. Amén. Párrafo 97. ¿Es este el paciente? ¿Una jovencita como esta siendo una paciente? ¿Cómo está, jovencita? Usted es una muy buena jovencita. Percibo que usted es una cristiana. Dios nos dé más jovencitas como usted, cristianas. Ojalá pudiera hacer algo por usted, mi joven hermana, para ayudarla, pero no puedo.
Yo soy un hombre, pero el Señor a quien le sirve puede hacerlo. Fíjese, Natanael vino al Señor Jesús y él le dijo que también era un creyente. En este día y en este tiempo, y especialmente en esta costa oeste, aquí donde muchas jovencitas viven descuidadamente, ¿cómo sabía yo que usted era una cristiana? La misma razón por la que está usted aquí, para que yo ore por usted, y por lo que usted quiere que ore es concerniente a un crecimiento. Y eso es una protuberancia en un costado. Eso es la verdad. Amén. Ahora, ¿cree que yo soy el profeta de él? Permítame decirle esto para que crea más. Usted está interesada en dos jovencitos, ¿correcto? Uno de ellos es un amigo adicto y el otro es un delincuente. Y usted está orando por esos jovencitos. ¿Es esa la verdad, jovencita? Usted ha recibido lo que ha pedido. Vaya a casa. No deje que su fe falle. Dios estará con usted, hermanita. En el nombre del Señor Jesús. Párrafo 98. ¿Creéis? Extraño. Algo aconteció. Veo a alguien parado aquí que yo conozco. Parado en el aire. Es un hombre. Él está cantando. Es uno de los cantantes de aquí. Es el señor Edberg. Y él está orando por alguien. Es una jovencita. Es su hija. Ella está sufriendo de problemas femeninos. No temas, señor. Si usted está cerca, Dios la sanará. Amén. Creo que he visto al señor Edberg. ¿Está él en el edificio? Y él es un hombre que usa lentes y lleva puesto un traje marrón. Yo no conozco al señor Edberg, pero algo andaba mal con alguien de su familia. ¿Alguien aquí sabe algo? ¿Podría usted levantar su mano si alguien sabe algo? Muy bien. Eso está bien. Muy bien. Si él no está aquí, avísenle dónde esté orando. Él está orando. Y Dios ha escuchado su oración. Él ha aparecido delante de mí en la carpa. Dios sabe que yo no sé nada de su familia, pero allí lo tienen. Algo aconteció con su familia en ese momento. El señor Edberg se estaba muriendo. Él descendía en un avión. Él clamó al Señor. Yo estaba en una montaña de cacería y Dios me dio una visión para que orara por él. El tren de aterrizaje bajó en el avión donde había sido golpeado y él aterrizó con seguridad. Solo crea, tenga fe. ¿Es este el paciente? ¿Qué es? Entre corchetes, un hermano dice, el señor Edberg está por aquí. Oh, señor Edberg. ¿Estaba usted en la fila, hermano? Ya no tema. Vaya, todo está bien. ¿Cree? ¿Lo que él dijo es la verdad? ¿Es la verdad? Entonces, Dios le bendiga. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, amén, hermana reina. Dios te bendiga en la lectura. Y para continuar el mensaje, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Hermana Eri va a terminar con los párrafos 99 al 104. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Para culminar con el mensaje, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Párrafo 99. Venga, ¿cree usted? Usted tiene una verdadera condición nerviosa. Eso le ha causado que pase por muchas cosas que andan mal. La primera es un regurgitar en su estómago. Usted tiene problema en el estómago. Es causado por una condición nerviosa. Sus comidas, grasas y demás, sin duda eso no es conveniente para usted. Eso es verdad. Ahora cree, me estoy debilitando mucho. ¿Podría venir hasta aquí? Padre, bendigo a la mujer a quien no haz este milagro. Que ella sane en el nombre de Jesús. Amén. No dude. Solo créalo. ¿Podría pasar, señora?
Entre corchetes, el hermano Branham habla con alguien. No se vaya demasiado lejos. Solo un momento, hermana. ¿Cree con su corazón? ¿Me aceptará a mí como siervo de él? Como dijo el ángel, si logras que la gente te crea, eso no es que crea en mí. Son ellos, Dios, el Espíritu Santo. Pero crean en el que me ha enviado. Vea, esa es la única manera que yo podría ayudarle. Que usted me crea. Si usted no tiene fe para creerlo, y yo le he dicho la verdad acerca del Señor, yo no podría ayudarle. Si usted cree entonces, entonces puedo ayudarle. Entre corchetes, la hermana dice, yo creo. ¿Cierto? Entonces usted no tendrá más ese problema femenino. Ahora usted puede ir y estar bien. Digamos, gracias sean dadas a Dios. 100. Venga, damita, quiero preguntarle algo. Observe aquí por un momento. Dese la vuelta hacia la audiencia. Como el 60% de esta audiencia está sufriendo de la misma cosa que usted tiene. Eso sencillamente viene como una gran explosión desde la audiencia. Usted es nerviosa. ¿No es cierto, hermana? Usted sencillamente no puede controlarse muchas veces. Algunas veces piensa que casi se quitará su propia vida. Usted se pregunta qué es lo que va a acontecer. Y en su experiencia religiosa y demás, usted nunca está del todo complacida. Usted siempre se pregunta lo que era. ¿Es correcto? Es la verdad. Y usted quiere caminar más cerca de él. Y entonces, algunas veces Satanás le ha dicho, recientemente, cuando usted está en la habitación sola, le dice, ya cruzaste la línea. No estoy leyendo su mente, pero eso es la verdad. ¿No es cierto? Vea. Satanás le mintió a usted, hermana. Usted está sana ahora mismo, ¿ve? Usted no tiene que esperar. Vaya regocijándose. Y Dios, maldice este demonio que ha estado en esta hija. Sal y déjala. Y que ella sea llena con el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. 101. Tenga fe. Fíjese, no se necesita orar por usted. Usted tenía la misma cosa. Vea usted. Es un problema de nervios que la está perturbando. Déjeme mostrarle algo. Todo el mundo está siendo perturbado con problemas de nervios. Levanten su mano allá afuera. ¿Lo ve? Dios le bendiga. Jesús, quien puede sanar aquí, puede sanar allá afuera. ¿No lo creen? Todos los que sufren de problemas de nervios, pónganse de pie por un momento. Veo algo. Párense aquí, solo por un momento. Venga aquí. Solo permanezcan de pie. ¿Lo creen? Si yo soy el profeta de Dios y he representado a Jesús correctamente y afirmo que Él me dio un don al cual yo me rindo a Él y la fe suya me puede decir qué anda mal con usted, ¿lo creería? Una condición anémica y una condición de mujeres. Todos allá afuera que tienen anemia, pónganse de pie. Simplemente todos en el edificio, de pie, con condición anémica, femeninos. Pónganse de pie. Párense aquí, solo por un momento. 102. Venga, señora, usted solo tome el mismo lugar. Porque usted tenía la misma condición, anemia. Solo permanezca allí, solo por un momento. Solo sigan de pie. Van a ver algo en un momento. Si aquellos demonios allá afuera están gritando aquí por ayuda, si él tiene que marcharse aquí, él también está derrotado allá afuera. Tengan fe. ¿Creéis? Si puedes creer, todo es posible. Solo permanezcan allí. La artritis y demás cosas son fáciles de sanar para Jesús. ¿No es cierto? ¿Lo cree? Ahora, todos allá afuera, los que tengan artritis, levanten su mano. Solo manténganse de pie los que puedan. Y los que no puedan, sostengan su mano sobre su corazón. Tengan fe en Dios. La misma cosa. Se mueve justo detrás de usted. Usted tenía lo mismo. Digamos, alabado sea el Señor. 103. Yo creo que algo va a suceder. La señora, aquí, justo encima de la señora, se está moviendo justo aquí abajo. Tengan fe, crean. Traigan a la paciente. Venga por acá, señora. ¿Cree usted que soy? Solo un momento. Lo capto justo al mismo tiempo.
¿Cuántos sufren del problema del corazón? Póngase de pie. Los del problema del corazón. Esta mujer también tiene problema del corazón. Póngase de pie aquí solo por un momento. Crea. Venga. ¿Es este el bebé, hermana? Dele la vuelta. Muy bien. Muévalo hacia atrás y la condición asmática, tosiendo. Todos son problemas asmáticos. Póngase de pie solo por un momento. ¿Lo harán? Solo por un momento. Párrafo 104. ¿Qué hay en tu mano? Satanás está derrotado. Él está descubierto. Cristianos. ¿Qué de eso? Ninguno de ustedes está procurando levantarse de ese catre. El diablo se los está robando. Es una condición mental. El diablo dice que es una condición mental. No le crea. Jesucristo vence una condición mental. Él hace huir al diablo de usted. Si yo estuviera en su lugar, me levantaría de ese catre y soltaría ese catre y aceptaría mi sanidad y creería y tendría fe en Dios. Y el resto de ustedes, cualquier cosa que anduviera mal con usted, todo el asunto se está desapareciendo. Pareciera que se estuviese poniendo nublado todo alrededor. Pongan las manos el uno sobre el otro. Se están yendo. Está aquí. Esto es el asunto. Allá se va. Oh, Satanás, tú estás derrotado. Jesucristo, el Omnipotente, el Dios Todopoderoso, levantó a todas estas personas sanas. Sal fuera. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. Bueno, mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con los mensajes del año 1955. Y gracias a Dios y a aquellos varones que lograron hacer esto, esta imprenta y poder nosotros lecturar, agradeciendo a Dios primeramente. Bueno, mis amados hermanos, vamos a pasar rápidamente al siguiente mensaje ya de los años 1956, titulado ¿Por qué la gente es tan fluctuante? Este mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el 1 de enero del año 1956. Para iniciar con este nuevo mensaje, por favor, la hermana Rosalia, párrafos 1 al 6. Amén, hermanos. Vamos a leer, voy a leer el mensaje, ¿Por qué la gente es tan fluctuante? Párrafo 1. Estoy tan contento de estar en el tabernáculo esta mañana y un cordial y buenos días para todos ustedes, confiando que este día todavía nos ha encontrado en el servicio del Señor. Cuando levantamos nuestras manos hace un rato, ¿cuántos pudieron cantar "Yo estoy tan maravillosamente a salvo del pecado"? Yo ciertamente estaba tan contento, se miraba como un 100% dondequiera cada mano de lo que yo vi. Estaba levantada. Yo estoy tan maravillosamente a salvo del pecado. Jesús tan dulcemente habita en el interior. Estoy tan contento con ustedes por eso hoy. Párrafo 2. Y ahora, yo creo que la hermana aquí en la camilla está un poquito en el sol. Si ella quisiera ser movida, quizás, yo no sé si a ella le está molestando o no. Yo me fijé que su mano también estaba levantada. Tan maravillosamente a salvo del pecado. Jesús tan dulcemente habita en mi interior. Oh, ¿no es eso maravilloso? Cuando Jesús de Nazaret puede entrar a nuestros corazones y bendecirnos y hacernos lo que debiéramos de ser. Solía haber un cantito que acostumbrábamos cantar hace años. Él me hizo lo que yo debiera ser. Su gracia puede limpiarme y libertarme. Algo así. ¿Cuán maravilloso es? Párrafo 3. Ahora, un poco antes que empecemos a enseñar la escuela dominical, es mi suerte esta mañana venir a enseñar la escuela dominical. Y me hizo sentir bien entrar por la puerta de atrás y verlos poner las ofrendas de cumpleaños aquí. Eso me recuerda hace mucho tiempo, cuando el tabernáculo estaba en sus primeros días de cuna. Y así como en los tiempos pasados oímos al pastor bendecir a la gente para los años venideros de su vida y darle gracias a él por lo que Dios había hecho misericordiosamente por ellos. Párrafo 4. Ahora, yo creo que le debo a este tabernáculo
Las razones del por qué y por ser el primer lugar en que yo hago este anuncio, que en cualquier otra parte todavía, todo está mecanografiado y listo para el correo, pero yo creo que quisiera citarlo, siendo el año nuevo, no que es el año nuevo, sino el nuevo cambio del tiempo. Yo creo que estamos viviendo en un día muy maravilloso y glorioso de oportunidad. Cuando las personas de este día están viviendo para ver las sombras de la venida del Hijo de Dios. Yo creo con todo mi corazón que el mundo va a prorrumpir ahora en el avivamiento más grande que alguna vez se haya conocido, o que va a entrar en el caos más oscuro que alguna vez se haya conocido en la historia. Y yo, es un gran tiempo para que personas hagan una decisión sobre lo que van a hacer. Y si acontece que está alguien aquí hoy quien no ha hecho la decisión correcta para Cristo, yo confío que será esta mañana, en alguna parte en el servicio, que usted en su corazón dirá: sí, Señor, este es el día cuando yo hago mi decisión para servirte a ti el resto de mi vida. Párrafo 5. Es un día maravilloso. Estoy seguro de que sobre nuestros ojos solo ha habido un velo, aún increyentes, al grado que simplemente no podemos ver lo que está aconteciendo alrededor de nosotros. ¿Ven ustedes? Y muchas veces personas que son guiadas por el Espíritu son malentendidas y ellas no, para las personas del mundo, porque es una vida tan extraña y rara al vivir una vida completamente rendida al Señor Jesús. Ahora, hace unas semanas, por último, el párrafo 6. Yo había prometido al Señor 8 o 10, hace como 10 años, cuando yo salí en 1946, cuando yo salí del tabernáculo, que yo le serviría a Él con todo mi corazón en estas campañas, sabiendo que iba a haber un gran trastorno allá, porque, y mucho dinero incluido, y todo de esa manera. Así que yo sabía que normalmente leyendo que hombres que reciben el Señor los bendice, el Señor los bendice solo un poquito. Hay como 3 cosas mayores que normalmente trae a un ministro de nuevo a la ruina. Y fijándome en ellas, una de ellas era dinero, mujeres y popularidad. Y yo me fijé en esas 3 cosas en las Escrituras, que donde, entre paréntesis, dinero, fue el profeta Balaam que vendió su don para ir, y por motivo de dinero, cuando Balac ofreció tanto dinero, muchos de ustedes están familiarizados con la historia. Para Sansón fue Dalila, la mujer quien se lo granjeó en su regazo hasta que le dio los secretos del Señor a ella. Y Saúl fue popularidad. Él era un profeta. La Biblia dice que él fue contado con el profeta. Y por medio de popularidad, él quería ser grande y estar sobre alguien más. Él cayó por esto. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga la lectura. Bueno, mis amados hermanos y hermanas, vamos a concluir con el compañerismo. Más adelante tenemos un culto y tenemos que alistarnos. Una información adicional el día de mañana. Este compañerismo que tenemos diariamente no lo vamos a tener en vista de que el día de mañana, domingo, vamos a tener el otro compañerismo con vuestro pastor Amancio Cruz. Entonces, si es posible, lo transmitiremos. Entonces, Dios le bendiga, mis amados hermanos. Vamos a concluir y vamos a darle gracias. Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Grandes son tus maravillas, Señor. Dios creador de los cielos y de la tierra. Tú mandaste a grandes profetas, Señor. Eran la voz tuya mismo, Señor, porque después de que tú creaste el mundo visible, y para poder entender lo que es el mundo invisible, oh Padre, entonces tú enviaste a este mundo visible, en este espacio llamado tiempo. Tú mandaste a la imagen perfecta con estos cuerpos mortales, Padre,
con vuestros cinco sentidos de vista, olfato, gusto, tacto, para vivir en esto terrenal. Y al último, oh Padre amado, cuando concluyan pasado los 6000 años, tú mandaste un mensaje tan glorioso y todo estaba escrito en la Biblia. Porque como dice en Primera de Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo, con voz de mando, o el profeta dijo, es la voz de aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando vino en la escena Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz, oh Padre amado, cuando tú enviaste a ese profeta mensajero a revelar todos los misterios, entonces él fue directo a Primera de Tesalonicenses, que era la segunda venida de Jesucristo, que ya pasó, ya llegó. Como ya vino a revelar, entonces él dijo, Jesucristo ha venido en sus tres etapas. Voz de aclamación siendo el mismo, es como un ejército, un batallón. Ahí está el líder, y ese líder va a dar honores al general del comando. Y entonces, voz de aclamación es como esa voz que dirige a ese jefe. Y el profeta indicando que, pueblo mío, salí de Babilonia, salí de las sectas religiosas. En su tiempo el profeta miró y vio que más de 890 sectas religiones existían. Entonces habían simiente predestinada en cada mensajero. Y ahora, oh Padre, cumpliendo tu profecía de Apocalipsis 10, 8 al 11, Señor, porque tú enviaste a este grandioso profeta. Muchas gracias, Señor. Y a través de ti también te damos gracias a aquellos varones que lograron transcribir estos mensajes para que nosotros podamos leer tan fácil, oh Padre. Ellos se sacrificaron, hicieron todo para que este mensaje quede escrito. Ellos pusieron su coma donde tendría que ser, un punto, dos puntos, signos de interrogación. Ahí estaban comillas, estaban entre paréntesis, todo signo, Padre, y ahí estaba cumpliendo, como dice la Biblia, que ni siquiera una tilde, una coma se pasará de la ley. Oh, gracias, Padre, por esta ciencia del conocimiento, espíritu de sabiduría que tú enviaste en este último tiempo, Señor. Muchas gracias te damos los hermanos y hermanas y niños que han estado en la escena por ese grandioso día, grandioso mensaje que tú nos has dado, Señor. Nos despedimos, no de tu presencia, Señor. Necesitamos unción para más adelante, para un culto, oh Padre. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Shalom. Shalom. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Dios bendiga, hermanos. Shalom. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Shalom a todos. Amén, amén. Amén, hermano Alfonso. Sí, amén, hermano. Es posible vivir siendo fiel a Cristo. Es posible vivir en santidad. Es posible vencer a los 200 millones de demonios. Es posible, con Cristo somos más que capaz. Es posible vivir siendo fiel a Cristo. Es posible vivir en santidad. Es posible vencer a los 200 millones de demonios. Es posible, con Cristo somos más que capaces.
posible vivir. Siento que la he visto. Es posible vivir en santidad. Es posible vencer a los 200 millones de demonios. Es posible, con Cristo somos más que capaz. Es posible vivir siendo fiel a Cristo. Es posible vivir en santidad. Es posible vencer a los 200 millones de demonios. Sentir.